Señor, abre mis labios. Al Señor, a quien sirven los ángeles. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles.
alzaré las manos invocándote. Mientras llevo mares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y el alto medito de ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me bendito sea Dios que envió a su ángel y libró a sus siervos en el confiado. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida el Señor, cielo. Bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astro del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor.
Alabad al Señor todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Cantad al Señor un cántico nuevo, que suene su alabanza en la asamblea de los fieles. Escuchad Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los humildes festejen su gloria y canten jubilosos en días. Con vítores a Dios en la boca y espada de los filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los hombres con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada y su honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Voy a enviar un ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Pórtate bien en su presencia y obedécelo. Delante de los ángeles hallaré para ti, Dios mío. Delante de los ángeles hallaré para ti, Dios mío. Y daré gracias a tu nombre. Hallaré para ti, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los ángeles son espíritus destinados a una misión, enviados en servicio de los que han de llevar la salvación. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Nuestro padre Abraham, para que
en su presencia todos nuestros días. Y a ti mío te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Hermanos, al Señor, ante quien los ángeles se postran, y suplicándole que mande a estos servidores de su reino para que nos ayude en nuestro camino, digámosle: bendecid al Señor todos sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecid al Señor en sus ángeles. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios, Padre misericordioso, que en tu providencia inefable te has dignado enviar para nuestra guarda a tus santos ángeles, concede a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa tu gran miseria. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra arquidiócesis, corazón de México y el continente de América, el continente de la esperanza. A estas horas, como todos los días, el venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes de coro, presentamos ante Dios el santo sacrificio, el culto más grande que tributamos a Dios nuestro Padre. Y en este día lo hacemos, como todos los días, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Tenemos las intenciones del día de hoy por la familia de José Juan Aguilar, Estefanía Contreras, las familias Aguilar Romero y Contreras Vázquez. Asimismo, hoy estamos celebrando el cumpleaños de uno de nuestros hermanos sacerdotes, el padre Jorge Reyes, quien es segundo sacristán mayor del santuario. Que Dios nuestro Señor lo bendiga. Todavía no está con nosotros, está cuidando precisamente a un familiar que está delicado. Que Dios nuestro Señor lo bendiga en el día de su cumpleaños. Y también el día de hoy quiero dar la bienvenida a este grupo de hermanos nuestros que provienen de Corea y vienen a visitar a nuestra Madre Santísima. I wish to welcome this group coming from Korea, far, far away, and you are devoted to Our Lady of Guadalupe. Very welcome. The faith has gone to you through many missionaries. Welcome to the Shrine of Guadalupe. Hermanos y hermanas, ingresamos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón hoy que celebramos la memoria de los santos ángeles custodios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de Job. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz?
porque me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron. Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra, que se construyen mausoleos, o con los nobles, que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado las salidas? Palabra de Dios. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche te grito en tu presencia. Que llega hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuenta entre los que bajan a la tumba, soy como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual en que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oído a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrellas contra mí todas tus alas. Señor, presta oído a mi clamor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día nos ayuda a reflexionar de cuántas maneras, en ocasiones, nos presentamos como contestatarios o queremos desafiar a Dios, a su voluntad, a su gran misión de salvarnos. Hemos escuchado los lamentos de Job en la primera lectura, que llega al límite de maldecir el momento de su nacimiento. ¿Qué ha pasado con este personaje del Antiguo Testamento? Al ver que todo su mundo y toda su realidad cambia de un día para otro, es decir, su familia, sus posesiones, su misma salud, sus amistades, todo su entorno se ve transformado, derruido, derribado y queda en la nada. Y surge de ahí el grito. ¿No es acaso quizás lo que muchas veces sucede en nuestras vidas, hermanos, cuando atravesamos esas pruebas o esos momentos tan difíciles? No debemos quedarnos en esa actitud desafiante o de maldecir, sino al contrario, perseverar en la prueba y llegar al final, tal como lo hizo Job. Por encima de todas las vicisitudes, de todos los fracasos, de todo aquello que lo apartó de los demás, incluso de Dios, llega el momento del encuentro y de reconocer la grandeza de Dios, su providencia siempre presente. Un elemento que estuvo presente en esta crisis de Job es precisamente los rencores, el reproche, el tener que volver con aquello todo pasado sin ser capaz de ver el presente actual y mucho menos el futuro. Creo firmemente que este texto de la Sagrada Escritura nos puede iluminar hoy que se conmemoran 50 años de hechos muy trágicos en nuestra nación. Pero no nos atrevamos a colocar el título de no se olvida únicamente. ¿Por qué? Porque esa palabra pareciera no amparar un corazón que espera, una fe que mira hacia Dios, una realidad en la cual nos encontramos, que es la providencia de Dios.
Pareciera que quisiéramos vivir en el pasado, restregándonos la amargura, la frustración y ante todo la venganza. Y no es esa la actitud del discípulo del Señor. A la manera de Job, que tuvo su momento de crisis, y creo que 50 años en la vida nacional es más que suficiente, deberíamos cerrar ese capítulo y centrarnos en el hoy y empezarnos a preocupar por el futuro, que es muy importante. Tomando en cuenta que junto a nosotros está Jesús. Y acercarnos con toda sinceridad a la manera que se acercan los discípulos en el Evangelio de hoy a preguntar, Señor, ¿qué hago? Una inquietud tenían ellos. ¿Quién era el más importante? Quizás nosotros hoy, después de estos 50 años al nivel nacional, podríamos acercarnos a Cristo y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quisieras tú el día de hoy que esa conmemoración se transformara? Y dejar que el Señor, precisamente, quien enseñó a perdonar, incluso a nuestros enemigos, que en la cruz se atrevió a presentar ante Dios nuestro perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ver desde esta realidad la dinámica, esta fuerza contenida en la palabra de Dios puede iluminarnos mucho. Jesús, ante esa realidad que vivía este pequeño grupito de discípulos, contesta, tráiganme a un pequeño. Y a través de la imagen de un niño empieza a sembrar en el corazón de sus discípulos lo que es importante en la vida. No es la venganza, no es la violencia, sino es la sencillez, es el débil, el pequeño, que debe ocupar nuestra mente. Es lo importante. Llega Jesús incluso a pronunciar, quien no se hace como un niño. Y no lleguemos hasta el extremo ridículo de decir, un niño es caprichoso, un niño es autosuficiente. ¿Un niño es irresponsable? No. Jesús toma esa expresión para decirnos, un niño es aquel capaz de confiar plenamente en quien tiene delante. Llámese papá, mamá, hermanos, abuelitos, tíos, sus maestros, todos aquellos que rodean este mundo y puede confiar él en sus palabras de que la bondad, ante todo, está presente en cualquier intención. Y así, hermanos, debería ser nuestra actitud. Y si ahondamos más el texto, precisamente, no nada más Jesús se refiere a un niño, sino a todos aquellos que son pequeños, que son excluidos, que a veces no los tomamos en cuenta, o sentimos que nos fastidian y nos cansan y nos aburren, pero ahí están delante de nosotros para que podamos nosotros ejercer la misericordia. ¿Cuántas veces le hemos dicho, en el caso de los casados, al esposo, a la esposa o a un hijo,
o a un hermano, es que no entiendes. Pareciera que te digo una cosa, pero no me haces caso. Eres un niño distraído. Y sabemos bien que ahí en esos momentos quizás lo más profundo es entrar en esa realidad que está en crisis e iluminarla con la misericordia de Dios. Y Jesús no se queda ahí con la respuesta, sino llega al paso final, que es la presencia de Dios cercana a nosotros, los ángeles. Y hoy celebramos esta fiesta. Quitemos toda idea que los ángeles pareciera que son mutantes, sí, como todos los que hemos visto en las películas que nos gustan mucho, que se transforman de una manera en otra. No. Lo más importante es ir al Catecismo de la Iglesia Católica y recordar que los ángeles son criaturas, espíritus puros creados por Dios, que tienen la misión primera de mirarlo, adorarlo y en algunos casos cumplir con una misión. Sin embargo, vemos en la actualidad que la angelología ha quitado a Dios de en medio de ellos. Muchos se toman el ángel como si fuera un amuleto y han creado historias que ni siquiera se remontan a toda la angelología antigua, ni de Babilonia, ni de Egipto, ni de otras culturas antiguas. Es decir, fantasía creada en la actualidad y que en el fondo lleva el quitar a Dios de en medio. Confía en esta criatura, ¿qué es? No sé, confía en él, desvirtuando toda la grandeza de la creación de Dios en esta criatura perfecta, invisible, que nos cuida. ¿Qué mayor grandeza de Dios el tener junto a nosotros un enviado? Como dice esa oración tan antigua, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Somos capaces de poderla decir hoy, en nuestra realidad, en nuestra situación personal y familiar, en esta realidad nacional que estamos conmemorando. Atrevamos a decirla delante de aquella que es reina de los ángeles, Santa María de Guadalupe. Así sea. Hermanos, hermanas, como pueblo sacerdotal presentemos a Dios Padre las necesidades de toda la humanidad. Respondemos a cada petición: Padre, escúchanos. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Para que progrese en la unidad y comprensión entre las naciones. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean. Oremos. Padre, escúchanos. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, José Juan Aguilar, Estefanía Contreras, familias Aguilar Romero y Contreras Vázquez, por sus necesidades e intenciones, oremos. Padre, escúchanos.
por nuestro hermano el presbítero Jorge Reyes, para que el Señor le siga concediendo su espíritu en abundancia por intercesión de Santa María de Guadalupe, y él siga dando frutos en su ministerio y en su familia. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles.
Concede, benigno, que por su continua protección nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo, Señor nuestro. Por él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas aquí presentes. Acuérdate de nuestro pueblo de México, de todos los reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a su esposo San José, a los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos difuntos que han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptalos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bienaventurado el que actúa
misericordia y bondad. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de Dios. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu Oremos. A quienes te dignas alimentar para la vida eterna, y con tan gran sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y de la paz, bajo la custodia de los ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos, por todos aquellos que han hecho un gran esfuerzo para llegar al santuario, a la basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. Y antes de dar la bendición, pidamos por todos nuestros hermanos que han fallecido, no solo ese 2 de octubre hace 50 años, sino muchos otros víctimas de la violencia en nuestra patria. Dale, Señor, el eterno descanso. Su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Mm-hmm.